Dale, pues. Ya. Solo quiero ver cómo se llama. Hola, amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en un nuevo video más. Estamos con la Bros. Estamos. Ah, de veras que ahí está la Bros, va. Estamos con la Bros. Ahí la tengo parqueada. Usted siempre disculpa. Ah, ya se hizo de moto. Ya. Ajá. Fíjate vos de que no se mira muy bien el nombre, pero aquí dice. Verali. Libria. Verali Libria. Ajá, Verali Libria. Algo así. Verali Libria. Ella nos hizo una donación de 1935 quetzales, ¿verdad? Oh. Entonces, ya que estamos por aquí, de una vez vamos a hacer la entrega, ¿verdad? Porque... Para no estar, digamos, para arriba, para abajo, para arriba, ya. Sí, pero como estamos aquí, no se va a hacer todo. Pero esa no es la canción que dice, se corta pelo. No. Ah, sí. Esa es. Cabello. ¿Ah? Cabello, ah, dice. Ah, sí, se corta. No. No. Pelo, dice. Ajá, sí, dicen. Se corta cabello. Bueno. Ah, cabello, se corta cabello. Vamos a ver. Arriba y abajo. A mí me tenés en la luna, ya vos. Arriba que... Arriba y abajo. ¿Para quién será? Vuelta solo. A ver, a Lili Lima. Perdón si no me dijo si mencionó a su nombre. No, ¿verdad? Así que. Siempre disculpe, va. Ya lo mencioné, va. Se le da muchas gracias a ella. Esa persona se comunicó conmigo hace como. ¿Qué sería? Unos 20 días, tal vez. Y pues me pidió la información, ¿no? Me preguntó aquí por algunas personas. Y ahí quedó, va. Después, ayer, te cayó un mensaje. Dije yo, pucha, ¿a quién será? Dije yo, va. Empecé a revisar, va. Ajá. Y vi que había una foto ahí, va, de una donación. Ajá. Entonces, esa persona, pues, es Vera Lilima. Gracias, ¿verdad? Porque realmente fue algo así de sorpresa. Son 1935. Ajá. Solo me dijo que entregara 1000 quetzales a Brian. O sea que. ¡Ah! ¿En serio? Se le fue el guacho. Se le fue. ¡No manches! Eso. ¡Ay, no, ay, no! ¡Mentira, tío! ¡Dos, tres! 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí estamos, ¿ves? ¿En serio? ¿No te mueves? Era broma de la. ¡Ay, no mueves! Cuidado, Brian, cuidado. Pero todavía no se emocionen porque falta que decirle para quién se lo tiene que entregar esto. No, pero falta mi hermana, que bueno. También me dijo que le entregara. Esta se va. 200 a Chili Willy. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está Chili Willy? ¡Ay, a ver! ¡Ya con el cable! ¡Eso! Ahí tenemos 200 a Chili Willy. ¡Eso, Willy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 720, 725 más 10, 735. Y 735 era para mí. Entonces, muchísimo. ¡Ah! ¡Sí! No, pues qué bien, ¿verdad? 735 quetzales para la celeste, va. ¡Ay, manches! ¡Híjole! ¡Qué nervioso me puse, va! ¡Qué bendición, ustedes! Aquí iniciando el año, vamos. Bueno, ya casi terminó. ¡Ay, sí, me la hizo bien, vos! ¡Ay, sí, se la echó buena! Vaya. ¡Ah, cuándo no se la va a echar buena! No, era que sea, no, era para dicho que era para otra persona. Ajá. Él no había dicho nada. No le esperaba. Sí, ah, como digo, yo me la creí también porque dijo que era para una persona. Cada uno, ella me dijo que cada uno, ella quiere que vaya a hacer una compra especial. ¿Ah, para otra persona? Sí. Ah, ay. Ella solo dijo, ¿verdad?, que necesitaba, bueno, principalmente Celeste y Brian, dijo, mamá, porque son los más grandes. Ella pidió, ¿verdad?, de que, pues, hiciera, bueno, no sé si hiciéramos, ¿verdad?, un video, pero sí lo vamos a hacer, ¿verdad?, para que se vea también que se hizo. Ajá, que se hizo todo lo que ella pidió, ¿verdad? Que ese dinero, los dos tienen que ir a una tienda y comprarse ropa, dijo nada más. ¡Ah, ropa para ellos, para ellos! Ah, para ir a comprar chones, dice. Para que tengan, ¿verdad? Su necesito pantalones, ¿no? Vámonos. Entonces, entonces, sí, al final, si es para ella, de las horas les quise hacer una bromita ahí. Ay, sí, ya me voy para allá. Ay, me voy de esta vida. Yo hasta yo me la creí. Sí, en serio me la creí. Es que yo pensé que sí era. Como él casi no. Él no, mucho se le. Nunca hice mentira. Ajá. Usted por uno le creí. El Chili Willy sí es normal, solo para él, va. Él ya, en lo que... Para sus agüitas. Para sus agüitas. Sí le hace.
está ahorrando para sus estudios. ¿En serio? Ay, ¿en serio, Chiriwi? ¿Estás ahorrando? Desde ahora va a empezar. ¿Cómo se llama la? Desde ahora va a empezar Chiriwi. Verali Lima se llama, no sé si le quieren decir. Verali Lima, unas palabras que salgan del guacho. Sí, pues yo sí le quiero agradecer. No, que Diosito lo bendiga. Verali Lima, va. Lo que le salga del corazón, ¿verdad? Pues mis palabras vienen desde lo más profundo de mi corazoncito. Yo agradeciéndole también a ella porque por mandarme esta gran ayuda. La verdad que estoy muy feliz, estoy bien contento, ¿verdad? Porque me voy a ir a comprar ropa. Ahí está. Digo que me va a ahí le alcanzan mínimo unos 5 pantalones y unas 6 camisas, digo yo. Sí. De las más sencillitas, vamos, ¿no? Sí. Porque aquí también hay de los pantalones para mí están cariñosos, porque como son grandes. Por la talla. Por la talla, pues. Pero donde Manwich compra cuestan, ¿cuánto? 100 quetzales, ¿no? Ya le subieron. Ya. Sí, pero como él es chiquito y el precio de que él quiere me lo dan el doble a mí. A mí antes me lo daban a 120, ahorita me lo dan a 120. Sí, la canta para este es 185, va. Ajá. Entonces, pues muchísimas gracias por la ayuda que me mandó. Y se la agradezco bastante. Vamos a ir a comprar ropita ahí para tener para la chava. No, eso. Para ir para andar bien guapo. Para ir a lucir a la chava. Si lo quieren ver bien guapo, es solo que le hagan una donación. Digo, que es como un deseo. Si quieren ver hermosa la celeste, dice que nomás. Ajá. Otra compra y te va a ver más, dice. No sé, va, dice. Va. ¿Cómo se llama? ¿Dices? ¿Qué es lo que va a comprar con su dinero celeste? ¿Van a ser faldas o pantalones o vestidos? De todo. Vera Lima. Lima. Nomás sería pantalón porque así lo hizo para venir a grabar. Ahora la falda pues solo sería así para una ocasión especial cuando vamos a cumpleaños o cenas, así. No, pues sí, porque no se puede venir una a grabar así con falda, ¿va? Porque nos venimos aquí atrás y entonces como que no va. Entra, o sea, ventila mucho aire, ¿verdad? Sí. Y se puede resfriar. Se levanta para el aire. Y no se puede, va. Sí. Solo le tapa la cara y se levanta. Oigan, sí, ojos que no ven, corazón que no siente, va. Sí. Ahí sí que. Yo quiero agradecer a la muchacha. Verali Lima. Verali Lima. Yo quiero agradecer mucho de todo corazón, la verdad, yo no me esperaba esto y muchas gracias, que Dios la bendiga, la guarde y la proteja siempre donde quiera que ella vaya y que en su trabajo pues le vaya muy bien. Yo esto sí lo voy a ocupar para la ropa y pues si me queda voy a seguir para lo mismo, para lo que es mi medicina, porque sí voy a gastar bastante, tengo que estar en dieta, no, en tratamiento, en dieta no. Y pues pues también en dieta porque por el tratamiento sí. Tienes igual. Ah, bueno, sí. La pilobacter, no, algo así, llamamos. ¿Cómo se llama la medicina? Ella tiene la enfermedad que tuvo el ciervo. Al ciervo lo operaron para quitarle eso porque él ya lo tenía muy avanzado. Pero la hija de Pedro también tenía eso. También. Y él dice que le dio parasitante. Chivo le sacó ese piro, ese cuento. Nunca tomó, va. Nunca, yo le digo eso, dale, para ver qué pasa. Eso le saca, güey. Como a los chivitos también le da eso. Le da desparasitante, le saca eso. Mira, eso le dio Petro a su hija. Yo quiero volver a ir al doctor a hacerme el examen de Saja bien. Sí, porque tal vez no lo tiene y iba a tomar algo, puede ser más tarde. Sí, entonces más que todo también para eso lo quiero ocupar yo. Y pues sí, muchísimas gracias, le agradezco mucho. Y bendiciones como siempre. Que le vaya bien en su trabajo y que gane más para que me mande. No, no, son mentiras, es una broma ustedes, es una broma. Va a decir algo, Willis. Ahí está. Vamos, Chili Willy. Bueno, pues ¿cómo se llama? Verali Lima. Verali Lima. Muchas gracias, Verali Lima. Que Dios la bendiga, voy a ahorrar porque ya voy a entrar a estudiar y tengo que comprar útiles, mochila. Tu uniforme. Mi uniforme, porque el uniforme vale muy caro, sí, también. Caro. Sí. Muchas gracias y que Dios la bendiga. También. Pero fíjate que, bravo, Chiriwi. Fíjate que el plan es así, ¿verdad? De que Chiriwile ya en unos días se van a dar inicio a las clases. Pero hay rumores, ¿verdad? De que otra vez no van a ser presenciales. Hay rumores, va. Porque con todo esto que está pasando de nuevo, parece que el ¿cómo se llama? La ley están poniendo de que va a ser otra vez en línea. Aquí como en el jabalí, ¿verdad? No es en línea porque no hay para el internet. Hay gente que no tiene ni para un teléfono, vamos.
Sí, lo que hacen es de que mandan a los padres a la escuela con mascarilla, desinfectados y todo. Ellos reciben las tareas. Sí, las tareas. Se van para la casa y los niños lo tienen que hacer en la casa. Creo que 2 veces por semana tienen que hacer eso. Creo, pero no estoy. ¿Cuántas horas por semana, Chili Willy? ¿Qué? ¿Cuántas veces recibían clases así, digamos, que tu mamá tenía que ir? Una vez por semana. Ojo, pero le daban casi 15 hojas. ¿No? 15 hojas de tarea. Sí, porque en folder las meten. Ay, sí. Así yo siento que así cuesta más, digo yo. No, lo que pasa es que así no aprendes mucho. Digamos que mañana, digamos que hoy empecé, va. Este, mañana le voy a traer las tareas mi mamá y esa la entrega el otro martes y el otro martes le dan así. Cada martes, así aprende uno nada. No aprendí nada yo en la escuela, que no me enseñó nada. Lo que pasa es que como no te explican, no aprende uno nada. Ajá. Entonces, fíjate que cuando estábamos estudiando nosotros, nomás un libro nos daban. Ahí está toda la respuesta. El concepto y la guía. Sí, ¿no? Nada aprendí. Profe, ¿será que me explica cómo está aquí? Ahí está todo. Respóndalo. Ahí dice. Va, está bueno. Vean, ahí decía. Ni un ejemplo ni nada. Nada. Te daban ejemplos cuando ya. Sí, sí. Los maestros son huevoncillos. Huevonazo. Sí, sí. No, es que es la verdad, va. Bueno, yo no ¿Y para el examen? No, bueno, porque yo realmente no aprendí nada con ellos porque igual la misma cosa, va. Ah, también te pasó lo mismo. Sí, yo. Nada, es más, yo por hacer la limpieza o algo así, ganado, mira. Qué buen ejemplo yo a vos. Sí. Pero digamos de que, a la hora que no, ese sistema va que tenemos aquí en Guatemala no es solo en nuestro jabalí, va en todos los que son públicos. Y fíjate, güey, que para la hora del examen, casi todos sacaron buenas calificaciones. En privado, güey. Todos copiando. Ahí sí es más, cosa seria, más serio, entonces. Ah, no, mirate, ahí sí. Ahí no es que porque estés pagando vas a ganar. Pero privado, digamos, un buen privado, porque está ahí semi-privado, digamos, como que ahí más o menos bueno. Sí. Pero hay lugares donde sí te ponen buenos maestros y te exigen, ¿no? Ahí sí aprender. Sí aprender. Te ponen de todas las materias. Ahí hasta inglés aprendes. Sí. ¿Hasta inglés? Sí, inglés. Oh, yo no sabía eso. My friend. A Chili Willy le estaba enseñando. Thank you very much. Cachiquel. Cachiquel. La serie de Bertil. ¿En serio? Todos los números me aprendí los del decilo, a ver. De Cachiquel. Vamos a ver. Juan es inglés. No, Tum, chic. Un, cají, uchi, cají. Ya de ahí, solo eso. Solo cinco. Y ya de ahí, ya caí. Jun, tají, no. Cushín, cushín. Cushín, caspirola. Consomé, pepita. Juan, tío, ese Juan es un en inglés. Es en inglés, sí, es cierto. Juan, Juan no ha venido. Como el nene mío, vamos. Ajá. Mira sus caricaturas solo en inglés. Ya puede decir, no puede decir, puede repetir los números del 1 hasta el 12. ¿En serio? En inglés. Yo le empiezo a decir 1, 2, él lo va repitiendo conmigo, 2, 3, 4, 5, 6. Solo el 5 no lo puede decir. Ah, no. No lo puede decir. 6, 7, pero en su habladito de él va. Ajá, sí. Ajá. Un día lo voy a poner y vas a ver, pues. Ahorita, de una vez, vamos. No, hombre, sí, ahorita está malito, güey. Pues. Ah, está malito. Sí. Ah, está recuperando, no. Entonces lo que menos quiero es ponerlo. Ay, sí. Entonces, cuando ya esté mejorcito. Y yo me quedé sorprendido, pero yo de repente va algún día. Y ya se saben los colores, ¿qué color es? Rojo. Ajá. Verde. ¡Wow! ¡Rojo! Le dice él. Vamos a hacer la compra de la ropa entonces. Así es. Bueno, pues amigos, entonces nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones donde quiera que se encuentren. Saluditos ahí a toda la familia. Adiós, pues.